Bueno, yo visualizo un Once Caldas victorioso en la ciudad de Santa Marta. Va a ser un partido duro donde Unión, en los partidos que le he visto, inicia con buena intensidad, va mucho sobre el rival. Es un equipo fuerte, de buena envergadura en su condición física. Bien, las finales casi siempre son feas. Es mucho ímpetu, muchas ganas, mucha actitud. Quiero a eso ponerle fútbol. Eso es lo que más quiero. Y siento que podemos, si trabajamos como lo sabemos hacer y vamos con la actitud necesaria, yo declaro mi victoria. Yo no soy de pronto de esperar a que sean ellos los que pongan condiciones. Voy a tratar de que seamos nosotros los que tengamos el juego y que pongamos nuestra idea a funcionar. En cuanto al tema de la presión que se puede generar, la tensión que es real, ¿cierto? Lo que menos hablamos es de final, lo que menos hablamos es de que hay que ganar y hay que ganar. Por naturaleza sabemos que nuestro oficio es ganar. Y el repetirlo al jugador con frecuencia, eso es lo que termina generándonos estrés, presión y mucha carga. Hoy trabajamos, vi el equipo bien. O sea, me ha gustado lo que veo en la semana. Un equipo tranquilo, no los veo afanados. Y es que inicia el juego. Pero no podemos permitir que Unión nos ponga la condición allá. Es lo que yo aspiro. Y ser asertivo. Ya tenemos que... Aquí ya no hay espera para errores o equivocaciones. Hay que ser asertivo en las decisiones y concretar. Bueno, yo creo que... mandarle un saludo especial a nuestro único jugador titular, inamovible, que son nuestros hinchas, nuestros aficionados, que los que nos puedan acompañar a Santa Marta, bienvenidos, y los que no desde sus televisores, enviándonos esa mejor energía, que oren mucho por este grupo, y que me voy con el compromiso de traer una clasificación, y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Así que vamos con todo, mi gente.